Hello and welcome to St George's College Quilmes. Over the almost 120 years that the school's been in existence, there's been many changes. And now the school is very excited because the latest change is to transform the old prep school into a new co-educational boarding house for boys and girls. Que hay con los chicos, viste, te cuentan cómo le fue el fin de semana, el partido que jugaron, la final que perdieron. Eso antes no lo podías charlar, era, no, listo, te fue mal, me enteré porque me dijo la profesora, por eso no se charlaba. Teníamos un pabellón, creo que eran casi 30 camas, y se apagaba la luz y era un silencio sepulcral, nadie podía, porque si no, punishment para todos. Teníamos una radio que tenía que estar en mínimo abajo de la almohada y que nadie escuche, porque si no te secuestraban la radio, ya sea el prefecto o el profesor de turno. Benjamín Leite. Estoy en el boarding desde segundo año de secundaria. Hice la primaria en mi pueblo, que se llama Meguino y está en la provincia de Buenos Aires, al noroeste. Bueno, yo soy Ivonne. Sevina Campos Carles, hija de Ivonne. Somos de Carmen de Patagones, del sur. Cuando mi hija me pide venir al colegio, sería la cuarta generación de la familia, elige el San Jorge. Bautista Ruffinelli. Lucía Zavala. Yo soy flexiboarding, que decidí para quedarme a entrenar, quedarme los martes y jueves. Cuando tengo muchos exámenes o mucha tarea, digo, esta semana me como pira mamá y me anota, le dice a Vivi y yo me quedo. The school treats all its students the same from 8 o'clock in the morning to 4:30 in the afternoon, obviously. But when the day students go home, the boarders have that extra that the college can offer them. The time to relax, to be with their friends. Boarding is the essence of the school. And we want our day students to experience that time. They can come as flexi boarders for a couple of nights when the school play is on or when they've got sporting matches. They can come for a whole week. They can come when their parents are away on a trip and the school can take care of them for 2 weeks, 3 weeks. And of course the regular weekly boarders that go home or to tutors at the weekend, and the full boarder that's here always and enjoys everything this campus has to offer. Y muchos consideraban el pupilaje como una sanción. En el caso nuestro nos inculcaron en casa que era una necesidad, o sea, no teníamos la posibilidad de ser formados aquí en la región y sabíamos que teníamos que formarnos en otra parte del mundo, en otra parte del país. En este momento no es como el mandato que fue en mi vida, yo sabía que iba a venir acá y no había mucha otra opción. Mis hijos tienen la libertad de elegir. Y desde el primer día que me sentí cómodo, que llegué, y ya me sentí parte del colegio y me integré perfectamente. Y Celina dice, mamá, cambié de idea, me parece que voy a ir al San Jorge. Y probé y me encantó, y además en ese momento había una chica que era de Suiza, que yo era re amiga de ella, y como que compartí un montón, y como que me convenció de quedarme más todavía.
A las 10 puedo estar durmiendo en mi casa, imposible que a las 10 duerma, no sé. Por semana podíamos llamar por teléfono. Era el día jueves que tenías que anotar una lista. Conseguir una comunicación a Buenos Aires podía ser una tarea de todo el día. Tenías que llamar primero al 19 y pedir la operadora para hablar con casa. Y la mayoría de los pupilos nos pasaba eso. Y íbamos corriendo y por ahí se había cortado la comunicación. Y era todo el proceso de iniciar de vuelta, que por supuesto era para el otro día. ¿Viste cuando te portabas mal? Te mandaban under the clock. La entrada que hay en el primario, ese reloj estaba ahí arriba y te tenías que parar ahí porque te habías portado mal. Mi primer dormitorio se llamaba cama. Y acá tenés una de las camas. Mirá cuál era la cama. Esto es historia de la pupila. Estas eran las sillas, que para mí son espectaculares, que teníamos los pupilos. Acá guardabas tus cosas, incluido el cepillo para lustrar los zapatos. Y esto está pensado para la ropa. Y siempre tenías que poner, la campera tenía que ser lo último, porque era lo primero que tenías que sacar si tenías que evacuar el edificio. Esa es una de las características del colegio, ¿no? O sea, fomentar la amistad, fomentar la confianza entre todos los que estábamos ahí. Más que nada es el afecto que te crea estar como pupilo. Tenés 2, 4, 6, 8, 10, 30 hermanos. Y la vida en el pupilaje es muy, muy familiar, porque tenés tu grupo de amigas que vivís con ellas constantemente, te levantás a la mañana y... Ya son todos mi familia, yo siempre digo que tengo un montón de hermanos. Extrañar no extraño mucho porque me siento como en casa acá en el boarding. Es otra conexión, porque no es una amiga, tampoco una hermana, es distinto, una relación que no la podés tener con nadie más, salvo si sos pupila. Y hoy mantenemos un grupo de 10, creo que somos 10, con las respectivas esposas que nos juntamos en distintas ocasiones a lo largo del año y mantenemos contacto permanente. Canon Stevenson, of course, was part of the development of all the first buildings in the school. The chapel, his own house, the Kinderhook that was transformed, and of course, the prep school that we see here in his book that he wrote for the first years of the college till 1935.
And I'm sure that Canon Stevenson will be very proud and very happy to know that we're now going to house all his boarders, boys and girls, in the old prep school. Because as we all know, the chapel is the heart of the school, but the boarders are the soul.